Camecon 2019. De Camecon, me acompaña un artista, cantante, actor de doblaje, en fin, ¿qué más? Bueno, nos acompaña también el maestro, el señor, nada menos que Beto Castillo. Mucho gusto, Beto. Mucho gusto en conocerte. Saludos a toda la gente que nos está viendo, a quien sostiene la cámara. Gracias por estar aquí también. Y a sus órdenes, un placer. El placer es todo mío. ¿Qué tal? ¿Primera vez en Honduras? No, cuarta. ¿Cuarta? Ah, y a ver, ¿y esas otras tres veces qué pasó? Las primeras dos vine con Juan Gabriel y la anterior vine a hacer el casting de la academia hace un par de meses, más o menos. ¡Wow! Eso sí, para el que no lo sepa, así como es profesor de la academia, el reality de TV Azteca, Beto Castillo también es un genial actor de doblaje, pero que se presente con sus voces, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué personaje quieres que haga? El que más le guste. ¡Oh! Y esa es una pregunta que nunca se le hace a un actor de doblaje, porque todos me gustan, pero te puedo hacer algunos de los más famosos. Por ejemplo, el Dr. Stephen Strange, que vi 14.605 posibilidades. Solamente en una ganamos. O te puedo hacer a Luke Skywalker, que dice que la fuerza esté contigo. O te puedo hacer a Maui, el señor del viento y del océano, que solo sabe decir de nada. O te puedo cantar, yo soy tu amigo fiel. De nuevo, uno, dos, tres, los dos. Yo soy tu amigo fiel. Eso. Yo soy tu amigo fiel. No. Wow, ¿cuántos años ya de lo que es música, la música? 20 años de hacer doblaje y 30 de carrera. Wow. ¿De carrera ya en el doblaje? No, 30 años de carrera artística, 20 años de doblaje. Tal vez seis seres más inteligentes que yo, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti. Según escuché, está una muchacha de nombre Angie Flores, que es representante de Honduras. No sé si la conoces. Claro, pues qué te digo, pues la verdad no la ubico. Pues claro, es mi alumna y no nada más ella, también está Jorge. Jorge y Angie son dos representantes de Honduras que están haciendo un maravilloso trabajo. Siempre que ha habido representantes de Honduras en la academia, han sido extraordinarios. La vez pasada, Katherine Vanegas quedó en tercer lugar, súper talentosa, mi catracha dorada. Y también está en la Academia USA, donde yo fui director, Noelia, una chica talentosísima también. Así que muy contentos, y Angie y Jorge están poniendo muy en alto el nombre de Honduras. Me alegra mucho saberlo. Y ahora lo más importante y lo más fuerte de esta entrevista. El Dr. Stephen Strange. ¿Cómo comenzó la historia del Dr. Stephen Strange?
Bueno, es una historia muy interesante. En mi carrera, ya que yo estaba haciendo el personaje de Maui, estábamos doblando la película de Moana, y Ricardo Tejedo, que era mi director, me había dicho que le gustaba mucho mi voz, era la primera vez que estábamos trabajando, y que qué lástima que no habíamos coincidido antes, porque le hubiera gustado que yo interpretara un personaje en la película de Doctor Strange, que apenas iba a salir, pero que se estaban grabando al mismo tiempo. Y le dije, bueno, ¿y por qué ya no? Me dijo, pues es que como es, estás haciendo el estelar de la película de Moana, de masculino, ni modo que salgas también de estelar en otra película. Y dije, bueno, pues ni modo. Unos días más adelante fuimos a comer con el director de Disney Character Voices, Raúl Aldana, en aquel entonces estaba él. Fuimos a comer, estaban platicando de trabajo de Doctor Strange, y le pregunta Raúl a Ricardo, ¿cómo vas con el cast? Y dice, muy bien, ya solamente me falta Doctor Strange, te falta el más importante. ¿Y qué pasó? Ya tenemos que empezar a grabar. Y le dice, ¿por qué no casteas a Beto? Y le digo, pues es que yo pensé que no se podía porque estamos haciendo Mana. Y dice, no, sí se puede, porque uno es animación y el otro es un actor, una persona. Entonces que haga la prueba, y si se queda, pues que se quede. Entonces hice la prueba, gracias a esa comida, hice la prueba y me quedé con Doctor Strange. Ay, mírate. Creo que te puedo ayudar. Eso, buen chico. Sí, está bien, no tengas miedo. Tranquilo. Eso está mejor, todo listo. Bueno, chicos, ¿cómo están? Estoy aquí en este lado de Camecón, donde el día de hoy me acompaña, señores, un caballero, una voz. Bueno, es una voz muy conocida por todos, el señor Carlos II. Mucho gusto, Carlos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Y un gusto estar aquí en la Camecón. Me la estoy pasando muy bien. ¿Qué tal, Carlos? ¿Primera vez en Honduras? Así es, primera vez en Honduras y primera vez también aquí en San Pedro Sula. Entonces, bueno, pues esto es la primicia. Gracias por haberme invitado y gracias por estar aquí conmigo. Bueno, el gusto es de nosotros porque recibirlo, tener el honor de escuchar sus voces hoy va a ser espectacular. ¿Qué tal el ambiente aquí en Honduras? ¿Cómo lo has sentido? Bueno, la gente está muy prendida. Oigo que la gente es muy entusiasta, muy alegre. Espero que así se mantengan con mi presentación, porque si de repente no lo hacen, me voy a sentir muy mal. Bueno, para los chicos que no saben, Carlos II es un gran actor de doblaje que personifica muchas voces. Pero bueno, que se presente él con sus voces, ¿no? Hola, ¿cómo están, sabandijas? Les saluda su amigo Piccolo. Y aquí hay un vaquero flaco que quiere saludarlos. Hola, ¿cómo están? Espero que ustedes, al igual que yo, son juguetes. Nuestra gran amistad, el tiempo lo borrará. Ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo fiel. En serio, increíble, wow. Y a lo que es en el mundo que nosotros amamos, Dragon Ball Z. ¿Cómo fue su inicio en Dragon Ball Z? Bueno, llego a Dragon Ball Z por invitación de la directora de Dragon Ball, que era Gloria Rocha, la madrina. Así le decimos, la madrina. Y entonces Gloria Rocha me invita a trabajar en la serie y un día me dice, necesito encontrarte un papel para que trabajes en toda la serie. Y cuando aparece el primer Piccolo, ahí es cuando me dice, mijito, ya te tengo el papel que necesitaba para ti. Y entonces me da el papel primero de Kamisama, luego llegó Piccolo, y luego al mismo tiempo apareció Mr. Popo, que también hago a Mr. Popo ahí en Dragon Ball. ¡Wow! He escuchado mucho el nombre de Gloria Rocha. La escuché cuando conocí a Don Gerardo Riguero, a Mario Castañeda, a todos. Bueno, es la madrina, pero ¿qué tal? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es? ¿Cómo era? Ella es una gran persona, una gran directora, y además tuvo la visión de escoger para todos los personajes de Dragon Ball, escoger a todas y cada una de las voces. No hay una sola voz en Dragon Ball que ella no haya escogido, porque tiene un ojo clínico para darle al personaje. Ella escogió a Mario, ella escogió a René, ella escogió a Laura Torres, escogió a todos, incluyéndome a mí. Gracias a Gloria, estamos en la serie de Dragon Ball. Y no tenemos más que darle las gracias por habernos incluido en eso que yo siento que es el fenómeno más grande que ha dado el anime, por lo menos en el mundo de habla hispana en América Latina.
tal vez hay seres más inteligentes que yo, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti. No sé si nos podría mandar un saludo. Primero que nada a la gente de Camecón HN aquí en Honduras. Luego después a la gente de Jig Plus y luego a mi canal de YouTube El Mundo Según Alejo. Jig Plus, así sea. Ok, bueno, entonces a todos mis amigos de Camecón, gracias por estar aquí. Gracias por haberme invitado a este evento. Estoy muy contento de estar aquí y espero que nos sigamos viendo en eventos posteriores. Y luego para Jig Plus, para todos los amigos de Jig Plus, les dejo un saludo a su amigo Pícoro y les dejo un macanco sapo. Y para el canal de Alejo, que es el que está aquí, le quiero dejar un saludo y decirle, pórtate bien, porque recuerda que los juguetes podemos ver todo. Juega bonito. Adiós. 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 No sé si les mandaría un saludo a todos los chicos de Camecón HN, a los chicos de Jig Plus y a mi canal de YouTube El Mundo Según Alejo. ¿A los chicos de qué, perdón? Jig Plus. Jig Plus. Bueno, pues a todos los amigos de Camecón HN, de Jig Plus y a tu canal que es... El Mundo Según Alejo. El Mundo Según Alejo. Les mando un abrazo con mucho cariño. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Sean felices, adopten, esterilicen, sean buenas personas y que les vaya muy bien. Un abrazo de su amigo Beto Castillo. Muchísimas gracias, Beto. Bueno, y con mi gran amigo Beto Castillo, seguimos acá en Camecón 2019. I'm
My life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. ¿Qué va a hacer? No nos salvamos al final. ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasó? Vemos que aquí el jovencito aquí presente, ajá, hizo un reto que ahorita lo va a pagar. Y era que si nosotros íbamos a conseguir la meta de $150 por los dos, íbamos a bailar con Ricardo. ¿Dónde está? Aquí, a este lado. Era verdad. A este. Usted también es culpable. Empieza, ¿no se vale? Pagué mi apuesta, ella no cumplió.